Hongos de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casta, hondos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos Que Se Quieran, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, en los legendarios estudios del ICAI. Hoy nos acompaña la más importante cantautora cubana de los últimos 50 años. Es una mujer dulce, bella, extraordinariamente femenina, una amiga a quien adoro, que hace canciones para los niños, desde los niños y llega a los adultos. Mi amiga querida, mi adorada princesa, Liuba María Hevia. Bienvenida, Liubita querida. Gracias. Gracias por aceptar venir a estar conmigo un ratico, vivo con los televidentes. ¿Por qué? La primera pregunta es bien complicada para ti. ¿Por qué privas al público de la Liuba, del humor agudo, sarcástico, burlón, salvaje, esa Liuba que solo estás dejando para los amigos y que el público no conoce? Si tú supieras, eso es algo que me han dicho muchos amigos que me quieren muchísimo. Eso aflora a veces en momenticos, cuando hago conciertos muy personales, amplios, por ejemplo, el concierto de los 25 años, cuando empiezo a hacer cuentos, hablar un poco de la familia. Es que como no tengo fin, cuando empiezo a jugar, me tengo pánico. Entonces, como se me sale ese niño, esa niña traviesa, no sé cómo la voy a controlar. Pero además hay una cosa, Mauri, que yo creo, supongo que tú sepas, que eres amigo de años. Yo soy una mujer muy tímida. ¿Tú lo piensas? A veces. No, todo esto al final es para esconder esa timidez. Yo no sé si tú recuerdas cuando yo estaba en tu casa una vez, por ejemplo, yo Eusebio Leal, que ya yo conocía, y me empecé a esconder detrás de la columna. Y llegó un momento que Eusebio, y Liubita, ¿qué le pasa? Porque empecé a girar. Igual me pasó un día que llegó Silvio Rodríguez. O sea, ese tipo de contacto con personas que yo quiero, con el público, me pone con una cámara, que sé que además eso implica que te van a ver mucha gente, me aterra. Entonces le tengo pánico a esa otra Liuba que no tiene fin, que es como una pelota brincando, que no para. Entonces, vaya, me parece que es una cosa que a veces me sale un poquito más y puedo controlar, pero siempre trato de cuidar. Me tengo pánico. Sí, cuando ella llegó al estudio hoy, dice, a mí no me hagas preguntas de pensamiento, porque yo soy fragancia. Y dile que yo la quiero. Dile que yo la quiero. Pero tú dijiste, la timidez a veces es consustancial al hecho de las personas que son del campo. Mucha gente piensa que tú eres del campo. Que de alguna manera sí lo soy, porque mi mamá era una guajira de Matanza, mi papá de Santa Clara, pero la conducta de ambos es de gente de campo. Esos contrastes de mi madre y de mi padre también, yo creo que los heredé yo también. Pero tú no eres del campo. No, pero tengo mucho que ver con ellos y escuché música guajira y tengo que ver con cosas en salidas que tenían ellos en su personalidad y me han marcado a mí. Esa timidez también, eso de esa cosa recogida guajira, yo lo tengo también por ellos seguramente. ¿Y dónde tú naciste? Yo nací en La Habana, aquí en La Habana. Muchos piensan que... ¿En qué parte? En La Habana, en Maternidad de Marianao. El 14 de diciembre del 64, un lunes,
pero estoy muy apegada a las cosas de campo, precisamente por hacer canciones, por ejemplo, vinculadas al mundo del campo, las guajiras, tonadas y esas cosas. Muchas personas piensan que yo soy del campo, pero bueno, yo creo, sí, que pero, lo soy de raíz, pero sí, nací en La Habana. Sí, pero sacaron a la niña de maternidad de Marianao y la llevaron ¿a dónde? Al cerro, a la casa de mis abuelos paternos, una casa inmensa, donde vivían muchos tíos con sus hijos, tenía muchos primos. Vivíamos en una zona aisladita de la casa, en el garaje de la casa vivíamos. Y nada, fui una niña que nació aquí en la ciudad, fui muy feliz, aunque viví cosas muy fuertes. Soy hija de padres divorciados, pero fui una niña que, siendo incluso enfermiza, siempre estaba enferma. Yo me recuerdo mi infancia correteando en los hospitales, siempre estaba enferma de la garganta. Y ya te digo, entre los hospitales y los teatros y el malecón, recuerdo mi infancia y creo que fue muy feliz. ¿Y ya cuando niña tú cantabas y eso? ¿Te gustaba cantar? Sí, me gustaba cantar desde niñita y hacíamos... Casi todos los juegos estaban vinculados a la música. Jugábamos a los cantantes, o si jugábamos a los pistoleros, siempre había un pistolero que cantaba. Todo tenía que ver con la música. ¿Y qué cantabas? Lo que estuviera en el radio. Yo me sé todas las canciones del mundo. Desde una canción de los Fórmula Quinta hasta Marisol, Nino Bravo... lo que fuera, lo que estuviera en la radio, las canciones infantiles que mi mamá ponía siempre, programas infantiles, me las sabía todas, las de Gabilondo Soler, todas me las sabía. Sí, y el hecho de escuchar tanta música para niños es lo que te lleva a lo largo de tu ya extensa carrera a cantar canciones para ellos. ¿Fueron útiles esas canciones de niños para ti? Sí, sí lo fueron. Porque aquí, yo nací en el 64 y yo recuerdo en mi infancia que había muchos programas de televisión y de radio, varios, y muy buenos, donde aparecían canciones buenas, canciones infantiles muy buenas, sobre todo de Marilena Walsh, de Gabilondo Soler, de Teresita Fernández, de otros autores también cubanos. Y eran cantadas no solo por los que la componían a veces, por Teresita o por algún otro autor, sino por actores de la televisión. Había muchos actores que destinaban su trabajo a los niños y eso me marcó cantidad a mí. Y estaba Celia Torriente también. Ajá, ¿cómo no? Enriqueta Almanza, había muchas personas que cantaban. Muchísimas personas. Y en esa época todos los actores. Edwin Fernández, Consuelito, tu mamá, muchas personas, muchos actores así dedicaban una buena parte de su trabajo a los niños. Y eso era muy rico, ¿no? Eso sería bueno que se recuperara. ¿Con qué hermanos tuyos tú te criaste? Porque tú tienes varios hermanos. Bueno, yo creo que con todos, ¿no? Yo tengo dos hermanos por parte de mamá y papá. Mi hermana la mayor, Elcita, que era una niña fantástica en la escuela, era la que alegraba a mi mamá en las reuniones de padres. Después venía yo, que era la que atormentaba a mi pobre madre en las reuniones, y mi hermano, que la atormentaba todavía más, Pepe, porque Pepe es una cosa tremenda, los cuentos de Pepe son tremendos. Y por parte de papá tengo dos hermanos que quiero mucho, Danay y el Chino, que son también artistas y que quiero mucho, aunque seamos hijos de diferentes mamás, son personas que yo adoro. Además adoro a su mamá también, a Elba, que es una persona muy especial para mí. Tú debutaste, o por lo menos yo te vi por primera vez en Todo el Mundo Canta. Mm. ¿Es cierto? Es cierto, es cierto. Hasta la de la carita redonda era yo. Sí. Pero tú cantabas una canción de que todo el mundo pensaba que tú eras muy jovencita, pero que tenías un niño. ¿Cómo era? ¿Qué canción era la que tú cantabas ahí? En realidad no era en el programa donde yo canté Mi Niña Imaginada. No. Fue posteriormente, sí. ¿En el programa que tú cantaste? ¿Con qué? Yo tú canté una canción que decía: canción a un orador de poesía, canción a una sonrisa compartida, canción a un pensador que se aproxima, que seguramente se parecían a todas las tuyas, las de Silvio, a muchas canciones que me marcaron a mí, ¿no? Fue realmente lo que yo canté en la competencia anual. Y en otros momentos canté una canción de Alberto Cortés, canté canciones de Atahualpa Yupanqui, canté canciones de Chabuca Granda. Yo siempre he sido una enamorada de la música latinoamericana y de la trova en general, ¿no? Pero la canción Mi Niña Imaginada vino un poquito después, con un video que salió, digamos que demasiado, ¿no? ¿Pero y qué lugar tú agarraste en ese concurso? Yo no tuve ningún lugar. Yo estuve además muy, muy mal en la competencia, pero me sirvió de mucho estar en ese. Estaba nerviosa, ¿pero por qué? Bueno, pues tú cantas muy bien. No, y cantabas muy bien también en esa época. No, estuve espantosa el día de la competencia. ¿Y esos concursos tú crees que se han perdido, de hecho? ¿Tú crees que son útiles, que promueven a la gente? Yo creo que sí, pero también va en la persona que participa en el concurso, en que concientice lo que está pasando y no se crea cosas si le va muy bien un día, porque por ejemplo yo fui ganadora hasta la trimestral, la semestral, y el último día no estuve bien. Pero esto es una carrera que es de todos los días, ¿no? A mí eso me sirvió mucho para prestarle mucha más atención a mi trabajo, para ser más obsesiva todavía con él y para demostrarle también a mi familia que podía ser no muy mal haciéndolo, ¿no? En mi familia no había ningún precedente artístico. Yo soy la primera que digamos, que empieza a hacer un trabajo
que se empieza a ver, ¿no? Después vienen mis hermanitos que estuvieron en la Escuela Nacional de Arte. Bueno, y mi hermana también, que fue la primera en cantar, pero la primera que fue una cámara de televisión fui yo. ¿Y cómo se sintió la jovencita Liuba que pierde? Desafortunada, me da mucha tristeza porque había estado muy bien antes, o sea, todo había salido muy bien hasta ese último día. Y ahí fue donde después yo me puse a estudiar música. Bueno, fue una historia muy larga, estudié, hice nivel elemental, después hice nivel medio. Soy muy mala en la teoría de la música, soy muy mala, tengo que estar fa, do, sol, re, la, mi, si, mi, la, re, sol, do, fa. Soy muy mala para hacer, tengo que contar con los dedos, no soy amante de la teoría, pero me sirvió de mucho de estudiar y tuve maestros fantásticos. Y te puedo citar a una que fue Argelia Fragoso, mi profesora de canto, que es una lástima que no viva aquí, porque si no estuviera... estuviera obligada a seguir dándome clase. Me encantaría tener un maestro de canto, me encantaría seguirlo teniendo. De alguna manera, Argelita siempre vive aquí, viene y da vuelta. Sí, lo que pasa no. Es que no he podido lograr que me dé una clase cuando viene. Bueno, ya tú estás al nivel de Argelita, pero bueno, es qué una va, opinión madre. Absolutamente mía. ¿Cuándo es que tú llegas al conjunto artístico de la FARC? Yo llego al conjunto artístico de la FARC en los años 80, finales. ¿Y qué era el conjunto artístico de la FARC? El conjunto de la FARC era una empresa que tenía la misión de llevar arte a donde estuvieran cubanos, militares cubanos, fuera y dentro del país, jóvenes del EJT, jóvenes cumpliendo misión en Angola, en Etiopía. De hecho, yo tuve 10 visitas, 5 a Nicaragua, 4 a Etiopía y una a Angola. Cosa que me marcó muchísimo a mí como ser humano y en todos los sentidos, ¿no? Trabajé con músicos extraordinarios, con cantantes fabulosas como Raquel Hernández, Flora Mazorra, el trío Guitarras Cubanas, la Orquesta Sonoridad. Trabajé con los artistas, los bailarines fabulosos que había en el conjunto artístico de la FARC. Conocí artistas plásticos tremendos. O sea, para mí fue una experiencia muy buena. Y yo creo que ese fue el concepto de espectáculo que yo fui imaginándome luego. Realmente se fundó estando con esas vivencias en el conjunto artístico de la FARC. Le debo muchísimo a ese trabajo. ¿Y tus primeras canciones? ¿Cuándo surgen? Mis primeras canciones eran en la secundaria. ¿Te acuerdas de algún pedacito? Ay, no, pero no soy capaz. Sí me acuerdo un pedacito, pero no soy capaz. Bueno, di un pedacito. Ay, no me hagas eso, Mauri. ¿Pero cómo que un pedacito? Un pedacito, si lo era. Era la niña, está en la secundaria. Pedacito. Ay, qué una horror. Línea. Una línea. No te voy a lanzar una línea, como diría un amante de béisbol. Deja ver qué te puedo decir. ¿Dónde estás, amor de adolescencia? ¿Dónde estás, amor de mis ciudades? Ya, una línea. Bueno, pero eso está bien bonito. Bien bonito, pero lo otro no tanto. La falta de coherencia también y las cosas, no sé, tiene el encanto. Las primeras cosas tienen el encanto de la ingenuidad. Pero las primeras canciones entonces que tú consideraste... Fueron bastante después, realmente. Sí, está bien, bastante después, pero por ejemplo, ¿cuáles serían cuando te atreviste a pararte en un escenario y decir, bueno, voy a cantar mis canciones y las voy a cantar sin ningún tipo de vergüenza? Un poquito después, sí, en la escuela también. ¿Y cuándo empiezas a hacer canciones para niños? A mí me gustaban en las descargas y en los encuentros con los amigos, me gustaba recordar canciones lindas de Marilena Walsh. Yo a veces amanezco, y eso me pasa hace muchos años, escuchando los discos de Marilena Walsh. Y en realidad lo que las personas conocen de mí, ubicándome con el mundo de los niños, es la canción Mi Niña Imaginada, que ahorita decías tú, que no es exactamente una canción infantil, no la considero una canción infantil. No. Es una canción que expresa esa conmoción ante el mundo de la infancia, ese estremecimiento ante los niños, pero no es una canción dada a los niños precisamente. Yo creo que yo soy más bien una intérprete de canciones infantiles, porque yo lo que canto son las canciones que escribió Ada, letra y música. ¿Qué ocurre? Que Ada, como vio tampoco... Ada Elba Pérez. Era más conocida como poeta, tenía varias publicaciones, era una joven que se destacaba mucho por su inteligencia, por su talento, y no la conocía mucha gente como trovadora. De hecho, yo conocí a Ada en una exposición de Olimpia Ortiz, una gran artista plástica, y ahí Ada estaba tocando la guitarra. Canciones como Señor Arcoíris, Ana la Campana, El Cangrejo Alejo, El Trencito y la Hormiga, El Vendedor de Asombros, todas esas canciones son de Ada. ¿Qué ocurre? Que cuando Ada fallece, dejó un cassette con algunos fragmentos de canciones como Caracolillo de Coral, que tuve la dicha de compartir contigo en el disco, Estela Granito de Canela y Travesía Mágica, que es La Calabacita, ¿no? En Estela, por ejemplo, ella dejó grabada: Estela es un granito de canela que no quiere caer en la cazuela. ¿Y qué hago yo? Se escapó por la ventana con comino, con laurel, con orégano y su amigo pimentón. Yo hago letra y música, pero a modo de continuidad, algo que no te sé explicar cómo salió.
no te lo sé explicar, porque continuar un trabajo que alguien tiene medio que insinuado, es, me parece complicado. Pero el amor tiene misterios tremendos, ¿no? Y si yo no te explico dónde están los empates, tú no puedes imaginarte dónde están. Entonces muchas veces ocurrió, en Travesía Mágica ya hizo toda la primera parte y lo que hago es continuar la segunda. Como ves, no tiene estribillo, es una canción que es A-B. Bueno, ese humanismo tuyo, eso que la gente no se publicita demasiado, y porque tú eres una mujer muy discreta, siempre lo has sido. Tú vas a los hospitales, cantas para los niños que están enfermos, incluso enfermos terminales, que la gente muchas veces le tiene miedo a ir a esos hospitales, asilos de ancianos. Visitar, por ejemplo, como vas a ver a Eloína, la viuda del indio Naborí, siempre preocupada de la enfermedad, del padecimiento, del dolor, de la soledad de tanta gente. ¿Tú piensas que esa vocación samaritana tuya proviene también de esa muerte de Adaelba tan temprano? ¿Proviene de haber sido una hija de un padre que no estuvo en los primeros tiempos de formación de una niña? Yo creo que es una especie de vocación, digamos, que se fue forjando desde la infancia. Mi abuela materna era una mujer con una candidez extraordinaria, con una voz de ángel que yo nunca... Todos los días me acuerdo de mi abuela María. Y yo recuerdo estando en casa de mi abuela, que siempre me decía, mira, hice arroz con leche, llévale a un vecino, a un viejito, llévale a Josefa, llévale al viejito de la esquina. O sea, ese placer, esa satisfacción de ayuda a los demás, a los viejitos, a la gente, yo creo que empezó desde la infancia por mi abuela. Conocer a Ada, que era una mujer tan grande, una mujer con un espíritu tremendo, que con una sensibilidad extraordinaria, que le importaban los demás también. Los trabajos sociales empezaron con ella, en el Fructuoso Rodríguez, por ejemplo. O sea, yo creo que fueron muchos poquitos que me fueron llevando a lugares y me fueron marcando una manera de pensar. Muchos me hablan de eso que hago yo, pero lo que la gente no se imagina es lo que me llevo yo de esos lugares. O sea, la sensación de paz, de armonía que experimenta mi espíritu cuando yo salgo de esos lugares. Porque hay una cosa que me decía mi madre, que me acompañaba muchas veces, me decía, es que lo más lindo de esto es que nosotros pudiéramos estar donde están ellos ahora mismo. Y así mismo es la vida. Es verdad que podíamos haber estado en la cama o en la silla que está cuidando el niño que está enfermo. Sí, pero cualquiera que te está viendo ahora en televisión en esta entrevista puede decir, por el tono en que has estado hablando en tonos menores. O sea, quiere decir, ¿Liuba es una mujer triste? ¿Sería? No lo creo. Hay matices de tristeza, pero no creo que sea una mujer triste. Pero conozco la tristeza. Uh-huh. Que sí, le vi los ojos a la muerte por primera vez cuando Ada muere. Yo tenía 23 años. Ada tenía 30. Y quedamos en vernos en la noche. Todos, el grupo nos íbamos a reunir para festejar. Íbamos a reunirnos en casa de Teresita Fernández precisamente. Y lo último que recuerdo es, nos vemos más tarde. Y por primera vez vi ese impacto, ¿no? Con mi abuela fue muy fuerte. Yo tenía 16 años cuando la perdí, mi abuela materna. Pero también tuve el consuelo que mi abuela era mayor, estaba enfermita, pero con Ada fue el impacto violento, ¿no? Esa impotencia de contra, ¿por qué es posible? ¿Cómo es posible una mujer con 30 años, con tantos planes, con tanto talento, con tanta bondad, con tanto para dar? ¿Cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Te sientes, puede sonar pretencioso, pero yo hasta discutí con la muerte, pero llegué a un punto en que dije, yo tengo que asumir otra vida. Y la forma que tengo ínfima de hacerlo por Ada es que los niños conozcan sus canciones, que la gente sepa quién era Ada. Y eso lo puedo hacer yo a través de mi trabajo. Y es lo que he tratado de hacer todos los días de mi vida. Cuando estoy haciendo un acto de bondad, cuando estoy compartiendo con los niños, con los viejitos, en un lugar donde hay enfermos, estoy con Ada también, y eso para mí es maravilloso. Y hablaste de Teresita Fernández. Tú has sido como una hija para Teresita. Ha sido el ángel custodio de Teresita, yo puedo dar fe de eso. ¿Cuántas veces no te he llamado? ¿Cuántas veces no te he invitado a una fiesta, a una reunión? Ven, Liuba, para acá, como yo me pongo de imperativo contigo, ven, Liuba. Y tú siempre me dices, no puedo porque quedé en ir a ver a Teresita, llevarle esta medicina a Teresita. ¿Qué significa Teresita Fernández para ti? Muy grande, yo la quiero mucho. Fíjate que me emociono de que me pregunte. Yo la quiero muchísimo y me parece extraordinario que nazcan personas para dar tanto amor, ¿no? Como Teresita. Ella me dice a veces triste que no tiene hijos. Yo le digo, bueno, no tienes hijos, tienes canciones.
has regalado canciones que son como hijos y que han abrazado tantos niños de este país. O sea que tienes muchos motivos para ser una mujer feliz, Teresita. ¿Cuánto perjudica el trabajo para niños, que la gente te reconozca tanto por el trabajo para niños, cuando haces el trabajo para adultos, las canciones para adultos? ¿Tú sientes que te perjudica, quiero decir? Bueno, de eso me han hablado muchas veces, porque ¿qué ocurre? Que el trabajo para niños es, cuando logras realmente calar en una zona especial, es contundente, ¿no? Desde el punto de vista familiar, se queda en un rincón espiritual tan fuerte que, por ejemplo, te puedo decir, Marilena Walsh, Teresita Fernández, por hacer ese trabajo tan estremecedor, muchas personas se han perdido la parte, digamos, que las canciones llamadas para adultos, ¿no? A mí me cuesta mucho eso de asociar para adultos e infantiles. Sí, bueno, pero las canciones que los niños no... Exactamente. Ausencia es una canción que, los niños no asimilarían. Ajá, Barco Quieto. Claro. Sería una canción de Marilena Walsh que está reflexionando sobre las relaciones. En fin, yo creo que sí es un riesgo, ¿no? Una vez hablábamos sobre esto, incluso con Silvio. Yo creo que es un riesgo, pero que la gente no tome en cuenta la otra parte del trabajo, o que piense que es menor, o quizás lo sea, pero yo creo que vale la pena que sea menos visible y menos tomado en cuenta lo otro, cuando uno tiene la satisfacción de hacer felices a la gente. Liu, hay veces que tú llegas por la mañana a mi casa, o a llevar un disco, o a llevarte un disco. Casi siempre devuelve. Liu es de las pocas personas que devuelve libros y discos. Y película. Yo creo que el que no te ha devuelto una película soy yo. ¿Viste? Sí. Qué bueno que te acordaste. Y siempre, cuando tú llegas por la mañana, yo te digo, ¿tú dormiste bien? Y tú siempre me dices, no, yo no dormí bien. Yo no sé dormir. ¿Tú duermes? Yo duermo muy poco. ¿Muy poco cuánto? A veces logro dormir 6 horas, 7 horas, pero a veces no he seguido, tengo que... Me pasa como algunos colegas. Y tengo que tomar mis pastillas también para dormir. Sí, es verdad. Somos maracas humanas. Y si estoy trabajando, peor. Porque la música o las ideas no me dejan descansar, y es un leitmotiv y es una repetición que realmente no me deja descansar, que también es deliciosa. Tiene sus encantos, ¿no? Me pasa eso. Pero tú eres obsesiva, total, perfeccionista con el trabajo, con los afectos. Cuando quieres a alguien, no paras de celebrar a esa persona. Y cuando alguna vez alguien te ha hecho mal, tú no odias, pero resuelves esa ira que te provoca esa traición de una amiga, de un amigo. Lo resuelves burlándote. O sea, burlándote. Pero burlándome casi siempre de mí. Por haber creído. No, en realidad... ¿Qué siente una persona cuando alguien que uno le ha entregado su vida, es cursi, su corazón, su piel, te traiciona? Pena de esa persona, realmente, al final. Pero eso, bueno, somos hijos del dolor, del amor, de la traición, ¿no? No creo que sea especialista en eso, no me ha pasado mucho, por suerte. Uh-huh. Pero sí le he visto también un poquito los ojos, aunque me ha pestañeado de lado. Y con grandes pestañas. Y levantando la ceja. Pero no eres una mujer de rencor, es tu odio. No, si yo me quedo fría, a veces como se me olvidan las cosas. A veces me tienen que recordar cosas así, que en el camino me... accidentalmente digo, ay, qué bueno, que yo no me acordaba ni de eso, no me acordaba, qué bueno, ¿no? Parece que tengo una especie de defensa inconsciente allí que me... un borrador, que no es la bandeja de reciclaje, sino el borrador que va a parar la bandeja. Y parece que solito se borra. Después, ¿no? La papelera. La papelera, vacía la papelera. Pero yo te he visto en el estudio, o sea, yo he estado contigo en el estudio, hemos cantado juntos en un par de discos. Yo veo que tú eres perfeccionista hasta el delirio. ¿Tú crees que el trabajo salva? Salva de tristeza, salva de malos humores, salva de traiciones. Estoy convencidísima. Estoy convencida. Yo he estado en momentos críticos y yo he podido vivir gracias a mi trabajo, te lo puedo decir así, en momentos de mi vida tremendo. Bueno, yo quisiera pasar estas entrevistas son verdaderamente locas. Cuando te veo respirar profundo, digo, bueno, voy a otro tema. En tu último disco se llama Puertas. ¿Por qué se llama Puertas? Se llama Puertas por una canción. ¿Es el título de una canción que más te gustó, o el disco no abre puertas a determinadas cosas? Por eso, porque siento que el disco abre puertas, porque estoy viviendo una etapa diferente en mi vida, porque he cumplido más años, porque me hago las mismas preguntas y otras más.
La canción, el detonante de la canción fue una, digamos que una mirada indiscreta al mundo del derecho, ¿sí? Conocí a tres amigas fiscales que se quieren mucho y asistí a varios debates sobre verdades, ¿no? Las verdades que son tan relativas y que tienen tantos matices, tantas compuertas. Y me gustó incluso viéndolo ya como símbolo del disco, como tema gráfico, ¿no? Porque las puertas simbolizan tantas cosas, por una puerta llegamos, por una puerta nos vamos. ¿Cuántas puertas dejamos entreabiertas? Aparentemente al descuido, cuántas puertas clausuramos, cuántas puertas abrimos siempre, cuántas puertas derribamos, y un poco es eso, ¿no? Y está la canción, hoy la estaba escuchando antes de venir para el programa, lo estaba escuchando. Dime, tristeza, si en tu montura cabalga siempre la soledad, si eres escarcha, si eres la bruma, si llevas presa la libertad. Pero la canción, que además es, tiene un texto exquisito y una melodía sobrecogedora, la cantas a dúo con Ana Belén. Pero me dices que no conoces a Ana Belén, o sea, parece que han grabado el dúo juntas, parece que son las amigas de toda la vida, por la relación tan extraordinaria. Ella puso su voz en España. Pero tú no estabas vigilando su puesta de voz. No. Lo extraordinario de todo esto, que bueno, es, bueno, primero que cuando yo escuché la voz de Ana, dije, qué maravilla, le estoy haciendo un regalo a mi madre, a quien le tengo dedicado este disco. Ese tema mi mamá lo pudo escuchar. Lo escuchó sin mi voz, pero escuchó la voz de Ana, y ella, yo creo que la voz femenina que más he escuchado en mi casa, en mi adolescencia, en mi juventud, fue la voz de Ana Belén. Yo creo que fue la banda sonora de la familia. Es que tiene una voz tan reiterada, bella como la tuya. Que la voz de Ana Belén es una cosa... La tuya también. No se parece a ninguna, es una cosa... Fue una delicia. Ana se quedó me mandó varias preguntas y se quedó inquieta con la yagruma, la imagen de tristeza nido de la yagruma, hasta el punto de que un músico de cabecera de Ana, un músico de toda la vida de Ana, que se llama Mariano, que es un gran amigo, cuando vino aquí a Cuba se llevó una yagruma y se la regaló a Ana. Y eso porque ella no conocía la yagruma. Bueno, es que hay que decir el texto entonces completo. Ya dije el primer verso, pues dice: tristeza escarcha, tristeza bruma, tristeza nido de la yagruma, letal suspiro de las alturas, salva el imperio de la locura. Es que es un texto. Dime, tristeza, si tus pupilas son el espejo de esta ciudad, si ya no escampas, si me adivinas, si eres el precio de la verdad. Tristeza escarcha, tristeza bruma, tristeza nido de la yagruma, sal de mis labios, tristeza muda, tristeza nido de la yagruma, letal suspiro de las alturas, salva el imperio de la locura. Dime, tristeza, si en tu montura cabalga el sueño. Dime, tristeza, si en tu montura cabalga el sueño que se nos va. Es que es un texto como para publicarlo solo. Solo, con música, con Ana Belén, sin ella. Ay, por favor. Yo creo que es una de tus grandes canciones que está en este último disco. Yo agradezco mucho el motivo de la canción. Yo dedico esta canción a Fernando Pérez en mi disco Puertas, porque esa canción fue motivada a la premiere, asistí a la premiere de Sweet Havana. Cuando llegaste a la casa me dijiste, ¿cómo he llorado? No, estuve una semana, porque dije, ¿cómo, qué capacidad tiene ese hombre? De con ese amor intenso, con esa coherencia que lo distingue como creador, tocar tanto fondo, ¿no? Estremecer tanto, a veces sin palabras. Sal de mis labios, tristeza muda, esa línea es tuya. Tristeza muda fue una palabra que me sugeriste en tu casa, y a lo mejor tú olvidaste eso, pero yo no. Tristeza muda, yo te estaba hablando de el silencio que había en el cine y todo lo que se estaba diciendo, y tú me dijiste, entonces cuando repitas, di tristeza muda. ¿Te acuerdas? Que yo lo copié. No me acuerdo. Pues mira, ¿qué te parece? No me acuerdo, y esa qué bueno línea, que se me olvidó, porque lo vi. Esa línea. O qué bueno muda, que me lo recuerdas, porque a lo mejor la hubiera utilizado yo en una canción mía, hubiera sido plagio. Hay una canción en el disco que es una canción muy importante y que y te pregunté, estas entrevistas a veces, no siempre, tienen conversaciones previas. A mí me gusta ser sincero y por eso hablo con la verdad, la mía por lo menos. Y yo te dije que si querías hablar de tu mamá, de Elsa, tan querida. Y tú me dijiste que sí querías. Y yo me permití traer las líneas que tú has escrito para presentar la canción Se Busca, que es una canción que a nosotros que conocimos a Elsa, a mi esposa, que le gusta tanto, a Petit le gusta tanto esta canción. Yo me voy a permitir leer, esto es un poco extenso, pero yo quiero que ustedes sepan lo que Liuba escribió, porque vamos a hablar de Elsa. Tres notas me asaltaron apenas un mes después de ver por última vez a mi madre. Esas tres notas, sol, re, sol, resonaban con tres obstinadas sílabas. Se busca.
Misteriosamente esta sensación me remontó a aquellos años en que, siendo muy niña y sentada en sus rodillas, saboreaba su lectura del cuento de Cenicienta. También esta vez, como en aquella historia infantil, justo a las 12 de la noche, atenta a la ciudad, la realidad se impone. Mi madre no está, la cocina es un desierto y el teléfono ya no me acerca su voz. Fueron esas tres notas las que me acompañaron apoderándose de aquellas horas de incertidumbre. Me impedían el sueño y resonaban con imágenes de mis primeros años donde me sentí gigante y segura de su mano. Se busca, la canción, es una denuncia a la injusticia de la muerte. Es un portazo, un grito de dolor, pero también es una puerta que se resiste a los cerrojos. Un canto a la vida de una mujer inmensa que defendió la virtud y la utilidad y se entregó a los demás, sencillamente. Ella es mi mayor orgullo. Se llama Elsa Jorge, una guajira auténtica, culpable del privilegio de este viaje. Háblame de tu mamá. Tener de madre una guajira, una guajira ruda, una mujer, como ella hablaba con dichos. Mi madre era muy guajira y hablaba con dichos. Ella era como de, hablaba cuando iba a hablar de alguien que trabajaba mucho, decía: no se le mueren los puercos en la barriga. Así era ella, ¿no? Una mujer de mucha intensidad, de una palabra aguda, incluso dura, con un sentido del humor profundo, irónico. Un sobrenombre de mi mamá puede acompañarte toda la vida. Por ejemplo, te voy a decir algunos míos. Hija, tú eres guitarra y bandoneón. Es que no soy muy dada a las labores domésticas. Y esa era una manera de decirme ella, que no trabajaba mucho. Otra cosa que me decía muy buena es: eres una fiera para el descanso. Eso es buenísimo. Eso es terrible, ¿no? Por ejemplo, ella decía que mi cocina era una ferretería, porque a mí me encanta fregar, pero no sé cocinar. Entonces lo que hay es plástico, hierro, todo lo que es metal, plástico, cosas de cristal. No, una mujer extraordinaria, una mujer que vivió para los demás. Una madre fuera de serie me tocó. La verdad que fui privilegiada. Tuve la dicha de compartir tantas cosas con ella gracias a mi trabajo. ¿Cómo no voy a cada día bendecir mi trabajo? Y la oportunidad de hacer lo que me gusta, que cuánta gente no hay con talento en el mundo y no pueden hacer lo que les gusta. Yo he tenido ese privilegio de montarme en una guagua, hacer una gira nacional con mi madre y verla con un mapita y con un diario, preguntando cuando para: señor, ¿cómo se llama este pueblo? Tal lugar, y ponerlo, y ir feliz recordando los lugares donde ella fue a alfabetizar, regresar a esos lugares. O sea, le regalé muchas satisfacciones. Lo que pasa es que el amor es egoísta y uno quiere siempre más, ¿no? Me hubiera gustado que viviera más, me hubiera gustado que merecía vivir más. Mi mamá muere con 68 años. Estuvo estudiando, leyendo hasta sus últimos días, hizo hasta la universidad del adulto mayor. Me acuerdo que una amiga le pasó en computadora la tesis, hacía sus ejercicios por la mañana con sus amigas, atendía una escuela, hacía muchas cosas útiles y buenas. Me gustaba verla con su java, buscando los mandados, discutiendo en el agro. Me gustaba esa mamá que yo tenía, me gustaba su manera de pensar, su empecinamiento amoroso con cosas en las que creía. Esa era mi mamá, una mujer cómplice de tantas cosas. Yo con mi mamá tenía una complicidad que yo nada más tenía que a veces mirarla. Me tocó eso. Bueno, no era, es. Es, en realidad es. ¿Y le gustaba como tú cantabas tango? Porque tú cantas tango. Le encantaba, fíjate, pero mis canciones no me las halagaba mucho. Era muy aguantada en eso. O sea, mi mamá, yo le cantaba una canción nueva y me decía: ah, qué bueno, mija. Pero si había quien decía: ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Ella no me decía: está buenísima. Como otras madres, yo veo que le hacen a sus hijos: excelente, buenísima. No, no, no. Mi mamá siempre era: y tú te estudiaste bien todo, y mija, y tú sabes, eso estará bien, mija. Y tú le preguntaste, por ejemplo, a José María. Sí, claro. Tú le preguntaste a José María, tú le dijiste a Mauri. Y cuéntame, ¿qué dijo Sara? Y eso era muy importante para ella. Mi mamá era muy simpática, con unas salidas así tremendas, ¿no? Y ella pudo disfrutar además el hecho de que tú llegaste a convertirte en una artista, pues, popular y célebre y todo eso. Me imagino que en lo profundo, aunque no te lo dijera, lo disfrutaba. Pero la pregunta entonces a la que yo me iría en este momento es: ¿cómo se lleva, fíjate, cómo se lleva el peso de ser considerada por mí y por muchos la más importante cantautora que ha dado la historia de la música cubana? Hemos tenido grandes cantautoras. A ver, desde María Teresa Vera, hemos pasado por Marta Bardet, Sara González, la misma Teresita Fernández.
pero hay mucha gente que considera que tú eres la más importante cantautora de la historia de la música cubana. Uf, qué va. Sería una creída si pensara así, la verdad. ¿Qué va? Si yo miro al lado y veo las barbaridades que han hecho los grandes, las grandes mujeres, mujeres y hombres de este país, ¿qué va? Yo estaba hablando de mujeres. Quizás por la dedicación, tú has sido muy dedicada, sí, tienes una obra grande. Quizás se marque un poco lo que yo hago porque yo soy obsesiva con mi trabajo, como lo eres tú. Yo no soy cantautora. Bueno, no creo que no. Creo que eres desgraciadamente hubiera sido mucho más bonito. No, hubiera sido terrible. Yo soy la cantautora más fea. La cantautora más fea de la historia de la música cubana. Mentira. No, amor, en realidad yo trato de hacer lo mejor que puedo en mi trabajo, como todo el mundo, y vivo agradecida de todas las cosas que he recibido de una Teresita Fernández, Marta Valdés, las monstruosas creadoras que hay en este país, las tantas desconocidas que conozco en las provincias cuando voy. Mira, aquí hay una en La Habana fantástica que se llama News Caminet, que ¿te acuerdas que un día a mi casa con varios discos y me dijiste, estás loca, ¿qué haces con esos discos? Y se los voy a mandar a algunos amigos. Yo trato de hacer lo mejor que puedo mi trabajo y esa es mi vida, no sé, y en eso implico un grupo de personas con las que lo hago posible, ¿no? Las personas con las que trabajo son personas que se implican completamente. Cuando ya dejan de estar en esa frecuencia de creación, desaparecen de mi medio, porque este medio en el que yo me muevo es muy... estar al lado mío hay que pagarlo caro. La gente obsesiva sufre mucho y hace sufrir mucho los que tiene al lado. Pero tú eres una artista que está viviendo en este momento, en los últimos años, porque no es este momento. Tú no eres un artista de momento, viviendo de una gran popularidad. Tú estás preparada para cuando esa popularidad acabe, acaba siempre, esos grandes momentos, ese pico, ¿no? Yo me imagino, más me preocupa que se me acabe el amor, ¿no? O las ganas de trabajar, o la sensación de utilidad. Yo creo que eso sería horrible. Pero, Amaury, me has hecho una pregunta increíble, porque muchas veces yo he pensado y he dicho, ay, Dios mío, ojalá yo tenga la humildad, la sabiduría o el sentido común o la suerte de tener buenos amigos al lado para que me ayuden a retirarme cuando me corresponda, porque cuando uno se esfuerza tanto y lo da todo, lo que puede dar, hasta donde puede, echarlo abajo después por obstinamiento, porque sí. Sí, porque hay que seguir. Porque el artista muere en el escenario. Yo creo que hay artistas que mueren en el escenario como Chavela Vargas, hay artistas que pueden cantar, que hasta muertos están cantando, pero hay artistas también que tienen que salir de la palestra pública, y ojalá, si a mí me ocurre eso, ojalá, porque a veces yo sufro de casos que veo, sufro mucho, mucho, porque son personas que me enamoraron y de pronto digo, pero ¿cómo es posible, no? Que no tengan la fortuna de tener ese sentido de decir, déjame parar, ojalá me apague, ojalá me pierda en otro espacio, siendo útil, haciendo alguna cosa, si voy a vivir, ojalá pueda ser útil para poder tener ganas de vivir, fíjate lo que te digo, pero ojalá no me demore más de lo que deba, por respeto a la gente que quise, a la gente que quiero y a todo lo que arrastra mi persona, que arrastra millones de amores y de historias. Bueno, no te voy a poder acompañar en esa decisión, aunque yo estoy para retiro. Ay, ¿qué es eso, madre? Yo te veo siempre tan bonita vestida, tan bonita maquillada, tan bonita arreglada. ¿Tú crees que el desaliño es consustancial a la imagen del trovador? Yo soy de tu equipo, Amaury. Y tú sabes que te lo he dicho siempre, mira. Tú, Amaury Pérez, Nacha Guevara, Alberto Cortés, Joan Manuel Serrat, son mis modelos de artistas en el concepto del espectáculo, porque yo soy de las que me intereso por el último bombillo, el primero, la luz, la escenografía, todos esos embrujos que tengo, se los debo a las visitas que mi madre me regaló a los teatros, pero a fijarme en que habían personas diciendo cosas que me interesaban mucho, desde la elegancia, desde el respeto al público, desde el espacio de aprovechamiento de todos los misterios que hay y que componen la magia, que el arte es magia, y eso hay que ofrecerlo de la mejor manera. No quiero decir con esto que hay personas que tienen una imagen muy sencilla y funciona muy bien, pero es que están los extremos también de otros que tienen no una imagen sencilla, sino descuidada, y piensan que es una tendencia de modernidad o de swing, y eso para mí, o sea, no me identifico con eso, igual no lo critico, pero no soy partidaria, yo soy de las que piensa que uno no es el adorno por el adorno, es demostrar a la gente que aquí hay un espacio para comunicar cosas desde el respeto. Pero tú eres una mujer muy joven. ¿Qué tú opinas de lo que están escuchando los jóvenes?
porque hay ese criterio paternalista de los jóvenes deben escuchar esto, deben escuchar lo otro, los jóvenes deben cantar esto, los jóvenes deben cantar lo otro. ¿Qué piensas tú de los cantautores jóvenes cubanos y qué piensas tú de la música que oyen los jóvenes cubanos? Bueno, la música que oyen los jóvenes cubanos es la música de este mundo, que es un desastre. Entonces está todo, está esa cosa desastrosa, porque el arte es una expresión del mundo que se vive. Está la cosa desastrosa, que es el espejo directo del mundo, y están otras cosas también, ¿no? Que están allí, un poquito más allá, pero están. O sea, yo pienso que hay de todo, ¿no? Y que uno tiene que escuchar de todo. Yo no sé, yo no sé dar consejos, porque yo no creo que tenga autoridad para ello, pero... No, te lo preguntaba justamente porque eres joven. O sea, es una persona joven hablando de otros jóvenes. Yo no soy tan joven. Tú sí. Tengo 45 joven, años. Joven. ¿Tú 45 años. Tú el que viene a este programa es muy joven. Entonces yo tengo 15. Correcto. Un poquito menos. Por ahí. Bueno, mi última pregunta es quizás la más complicada. Ay, mi madre. Yo no te oigo a ti hablar mucho de Cuba. Fíjate, en nuestras conversaciones, en tus conciertos. ¿Será porque dentro de esa timidez que te acompaña, dentro de esa liuba discreta, tú sientes que en Cuba eres tú y que no hace falta hablar de uno mismo siempre? Caramba, no me doy cuenta de eso. Uno habla más de Cuba fuera de Cuba, fíjate. Hay muchas maneras de hablar de Cuba con canciones. Por ejemplo, cuando canto una habanera. La habanera es la primera forma que tuvo la cancionística cubana, por ejemplo. No soy una autora dada a contar historias tampoco, soy más bien de símbolos. Creo que los amores se distinguen solo. Soy una mujer que estoy vivo enamorada de mi país, absolutamente enamorada de mi país. No concibo, muchas veces he pensado, me han preguntado muchas veces, me imagino que a ti también mucho, sobre todo cuando viajamos, ¿por qué no te has quedado fuera de Cuba? ¿Por qué no vives? Y siempre he tenido la sensación, o casi la certeza, de que viviendo en otro lugar no iba a ser una mujer feliz, fíjate, amable. No iba a tener eso que se llama felicidad, que uno experimenta, no lo iba a tener. Yo creo que mi país está en todo lo que yo hago, en lo que yo soy, en lo que me propongo todos los días. Pero si no te pones brava conmigo, no. Permíteme decirte en público que yo te adoro. Yo también te quiero muchísimo. Muchas gracias, amor, por venir. Te quiero mucho. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran.